Siempre a los que hacen posible todo esto en esta pasión, Charo Carrera,
Ya os la presentará Fernando, es la que nos ha presentado esta intervención, óleo en la aceitera. Pero sin las personas que aquí trabajan no sería posible nada de esto. Hacemos un equipo entre todos que estamos siempre trabajando a una y no puedo dejar de agradecer a José María, que es el coordinador de la sala, Fernando, que es el que nos busca a estos artistas maravillosos. Luego, en esta ocasión, como siempre, el conserje, que no lo ve, no está aquí, el conserje, que es el que nos hace posible todo esto, y también tengo que nombrar a nuestro Paco Mesa, que aunque está jubilado, casi lo tenemos en la plantilla, aquí en la sala de exposiciones, y también eso es de agradecer. Y nada, os dejo con José María, o con Fernando, que os presente a Charo. Muchas gracias por venir. Buenas noches. No sabe nadie a cuál hora, si en la vigilia primera, en la segunda o tercera. Todo cristiano lo ignora. Pues velad, velad, hermana, no os roben lo que tenéis, por eso no os descuidéis. En vuestra mano encendida tenéis siempre una candela y está con el velo en vela, las renes muy bien ceñidas. No estéis siempre amodorrida, miradte peligraréis. Por eso no os descuidéis. Tened óleo en la aceitera, de obra sin merecer, para poder proveer la lámpara, no se muera, porque quedaréis de fuera si entonces no la tenéis. Por eso no os descuidéis. El fragmento que he leído, y que ya conocéis, es de un poema de Santa Teresa, que la palentina Charo Carrera ha seleccionado con el afán de sumergirnos en un pensamiento profundamente espiritual y de raíces filosóficas, que trata sobre nuestra supervivencia ante el implacable paso del tiempo. Hay algo que reservar en vida, como un tesoro inviolable e incorruptible, que guarde la esencia de nosotros mismos, que alimente nuestro ser como el aceite alimenta la llama. Interrogante sobre la fragilidad o tal vez sobre la eternidad. ¿Qué habrá sido de nosotros cuando solo pueda saberse de nuestra existencia por algún resto arqueológico de dudosa identificación? ¿Qué habrá quedado de mí después de unos miles de años de sequías, inundaciones, guerras y obras civiles, tempestades y calmas? Pudiera parecer cinematográfico. Ahora recuerdo La máquina del tiempo o Inteligencia artificial, pero es más bien una invitación a traspasar los temores, un ejercicio de resiliencia, como ella misma propone, abriendo las cerraduras de nuestra inacción para transformarla en movimiento. Según un artículo de una reciente exposición suya en Málaga, Fénixa, que dice: el eje que explica perfectamente su trayectoria artística es la confrontación con los materiales y los espacios. Y se atreve a llamarla chamánica, porque dice: indaga en las fuerzas vitales, en las emociones primarias y en su propia intuición como escultora. Ámbito este en el que Charo no ha dejado de investigar con efectivas y sorprendentes soluciones prácticas. Su novedosa propuesta, como suele ser en la sala Robert Harvey, no deja de ser arriesgada y parece transformarlo todo en un sinfín de preguntas, como las que con sutileza pone ante el alumnado del Colegio de la Candelaria. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti después de mucho tiempo, cuando ya no estemos aquí? ¿Qué te define como persona? ¿Qué experiencia o sentimiento te hace ser quien eres? ¿Qué cosa, qué objeto puede representar eso? Imagina, ¿qué pieza crees que en un museo pudiera hablar mejor de ti? En definitiva, ¿qué hay en las cosas de nosotros mismos? ¿Qué puede quedar de nuestro intangible ser en la diaria conexión material con el mundo sensible? Charo Carrera quiere algo muy difícil de conseguir para cualquiera, y esto es buscar cada uno lo que nos conforma como un ser humano indestructible y que además pueda materializarse en una pieza fósil con unos cuantos miles de años de antigüedad, lo que Miguel Ángel Santos Guerra llamaría una pura arqueología de los sentimientos. Charo Carrera busca introducirnos en un corredor en el tiempo, sin puertas ni fechas. Busca la construcción imaginaria de un ser continuo, indestructible, que transporte su esencia dual entre los estratos del tiempo sin fin. La hermosa metáfora del óleo en la aceitera nos ayudará a identificar nuestros actos como un objeto que por sus características contenga en sí mismo toda dualidad que se pretende al ser humano y que en su perfecto ensamblaje proporcione al fuego
vital, soporte y combustible. Gracias, Charo, por compartir con nosotros tu profunda intensidad en el arte. Bueno, ya lo he dicho todo, en realidad. Gracias, Fernando, lo he dicho todo casi completo. Gracias, Esther, por la presentación. Creo que a vosotros os habrá pasado que cuando estamos siempre viendo un museo arqueológico, vemos, bueno, estas piezas, qué interesante. Sabemos, nos podemos imaginar cómo son las personas que vivían en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces imaginamos, al menos yo siempre me pregunto, bueno, si hubiera una pieza mía en algún museo arqueológico dentro de miles de años o antes, ¿qué podría ser? Esto es un pensamiento que no es, es fácil preguntárselo, pero no es tan fácil contestar a esta pregunta. Cuando pensaba en esta propuesta, en proponer para el colegio una exposición o una instalación, por supuesto pensé en una instalación, pero la propuesta tenía que ver con esta pregunta y sobre todo también con este poema que os ha leído Fernando de Santa Teresa de Jesús. Ella nos viene a decir, estad preparados, tened la aceitera llena de obras y merecer, porque si no os quedaréis fuera. A partir de estas dos ideas me planteé una relación, un puente de ida y vuelta, del presente al futuro, y del futuro, ¿es este futuro el que yo quiero cuando ya no esté o es un momento de cambiar de rumbo? Son preguntas que se plantean, a mí se me plantean constantemente. Bueno, estamos en un mundo, todos sabemos, tan rapidísimo, estamos constantemente haciendo cosas, los niños están constantemente haciendo cosas. Siempre les pedimos, haced esto, haced lo otro. Yo precisamente era lo que no quería, que los niños hicieran nada. No quería que hicieran nada. Lo único que quería era que pararan, que reflexionaran. Incluso perder un autobús es una sorpresa agradable, porque cuando se espera el autobús aparecen curiosamente más ideas, se reflexiona, igual que los paseos, etc. Los niños, creo, como todos los adultos, tienen que pararse y reflexionar, dejar de hacer cosas de vez en cuando y reflexionar acerca de muchas cosas. Son pequeños, es cierto, pero creo que era una pregunta que yo quería plantear. Entonces, el proyecto que he planteado es, como veis, es una instalación, una columna megalítica hecha con las hojas de palmera con las que yo trabajo generalmente. Y esta es la propuesta, una propuesta pues espiritual, conceptual, y bueno, habéis visto la performance, que tenía un toque de ceremonia y tal, porque quería que se enmarcara en toda esa mística que había dicho Santa Teresa en su momento. También en el proyecto hay un componente importantísimo, que es precisamente la investigación, porque a mí también me interesaba plantear esto a los niños, a ver cuál era el resultado. Si efectivamente los niños en algún momento se pueden hacer esta pregunta, los niños, no solamente los niños, sino sus padres y sus maestros. Y formaba parte del proyecto la investigación y el resultado, de tal manera que ese resultado que podéis ver a lo largo de esta estantería que se ha hecho de cristal, todas esas cosas las han presentado los niños, algún maestro o maestra ha presentado también. Entonces, ese es el resultado. De ahí, cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones con respecto a la propuesta. Yo creo que hay algunas candelas encendidas. Y lo importante, lo más importante, es que esa propuesta, esa pregunta de qué quiero que me represente cuando ya no esté, esa pregunta puede estar en nuestras cabezas siempre, ahora y dentro de unos años también. Y eso es lo que realmente nos va a dar el resultado final. Esa era mi propuesta y este es el resultado. Entonces, bueno, os doy muchísimas gracias por venir, porque habéis venido muchísimos, y espero que os guste y que hayáis disfrutado con la performance mística.
con las niñas. Bueno, a mí me toca la parte más agradable. Una vez que la visitéis, nos podemos ver ahí abajo tomando una copa. Esa es mi propuesta.